a Expo Hobby TV. Qué bueno que estemos juntos otra vez para crear. Y hoy nos vamos a poner a trabajar con brochas bien grandes, pinceles, mucho color. Y además tenemos dos opciones muy creativas. Vamos a trabajar como primero para niños. Vamos a hacer una opción muy creativa para que ellos puedan dibujar en la pared. Y como segunda opción, una posibilidad para nosotras, para guardar y tener todo ordenado. Si hablamos de mucha creatividad, por supuesto, vamos a hablar de una súper creativa, vamos a hablar de Lili. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Bien, Regio. Estoy contenta porque hoy lo que estamos trayendo es algo para que se cumpla el sueño de todos los chicos, que es pintar en la pared. Muy bien, excelente. También podemos hacerlo sobre tabla y luego colgarlo, y el día que lo queremos sacar, muy bien, es está cómodo. Bueno que ellos puedan ser creativos. Mira, a mí una vez me pasó que mi hija Lola, que ya tiene 19 años, cuando era chica una vez le dijo a la amiga, jugamos a ser mi mamá en la casa de la amiga. Sí. Y dibujaron todas las paredes, porque yo hacía murales. Bueno. Así que bueno, es una opción, porque todos los chicos, y está bueno no cortarles la inspiración. Claro, así que, o sea que nosotros bueno. Le damos como un... las primeras figuras y ellos lo van a ir ampliando y agregando a medida, hoy, mañana, pasado, el día que quieran. Perfecto. O viene un amiguito, vamos a escribir en la pared. Van a querer ir todos a la casa de ese amigo, porque si no, hoy van a jugar a la Play. No, juguemos no, a, hoy a dibujar vamos las a dibujar las paredes. Proyectamos a la creatividad aquí en Expo Hobby. Bueno, y tenemos dos trabajos, pero hoy, ahora vamos con este. Claro, entonces, vamos con la pared. A la pared. Y después vamos a trabajar con una caja, así que tienen... En madera. Para... Perdón, en... En cartón. Bueno, eso. Tenemos muchísimas opciones hoy, entonces cartón, papel, madera, todo. Bueno, ¿te dejo trabajar? Bueno, dale. Bueno, entonces lo primero que vamos a acordarnos es que cuando trabajamos las paredes, obviamente hay que cubrir el suelo. Hay que cubrir el suelo con papel de diario, ponernos ropa cómoda, guantes, todo aquello que pueda deteriorarse, lo sacamos. Ropa vieja, la remera esa que ya no queremos más, para pintar. ¿Qué vamos a usar hoy? Vamos a usar para una pared una brocha gorda. Y si nosotros vamos a, en este caso, que es una superficie pequeña, yo voy a usar una pincelita. Entonces, ¿cuál es mi primer paso a seguir? Meto la pinceleta dentro del agua. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué? Meto la pinceleta porque donde entra el agua, luego no se va a meter la pintura. Le estoy extendiendo la vida a la pinceleta. Muy bien. Entonces, preparado esto, yo voy a tener que dibujar en mi pared una forma más o menos ondulada y que pueda llegar hasta abajo, porque si llega hasta abajo a mí me permite que el niño, que es más aún el niño más pequeñito, pueda acceder allí para hacer sus flores, sus dibujitos, lo que quiera. Si yo trabajo en la pared, yo voy a ponerle un palo al lápiz para yo trabajar con suavidad y que me lleve la mano. Y en este caso yo no lo voy a hacer porque tengo una superficie pequeña, pero voy, por ejemplo, a hacer una forma ondulada. ¿Ven? Esto sería como la parte que yo voy a llevar hasta el piso. Vamos a proceder primeramente a pintar con pintura pizarrón de monitor. Toda la superficie que yo tengo, sería bueno que Lili se pusiera los lentes, porque así ve mejor. Voy a pintar la superficie dándole esa formita que yo hice. Como yo le voy a dar dos manos, cualquier imperfección que me quede, yo la voy a corregir. Pero en esta primer mano, yo ya voy a cubrir el lápiz. Siempre se hace que la pintura más oscura sea la que reciba la parte del lápiz que debe cubrirse en la pintura más oscura. Fíjense, yo voy siguiendo, si quieren se los corro un poquito, y voy siguiendo así hasta terminar la superficie.
Acuérdense lo que les dije la vez pasada. Se pinta un metro cuadrado. Supónganse que este fuera mi metro cuadrado. Entonces, cuando yo estoy pintando por aquí, cada minuto o cada momento, yo voy a el borde, le vuelvo a poner pintura. Siempre el borde tiene que estar húmedo, porque si no, quedan las manchas de pintura. ¿Yo le voy a dar dos manos? Bueno, perfecto. Pero de cualquier forma, tiene que estar lo más parejo posible. Aquí tengo yo una mano de pintura pizarra. Esta pintura pizarra, para que yo tenga la certeza de que lo puedo muchas veces borrar y escribir nuevamente, que esa es la idea de la pintura pizarra justamente, yo voy a necesitar dos, aún tres manos. No se olviden que esta superficie fue sellada primero. Entonces, sellada, la pintura blanca y ahora la pintura negra. En este momento vamos a darlo vuelta para que yo trabaje de esta forma. En cambio, ustedes en casa, ¿qué van a hacer? Primero la primer mano, bueno, del blanco, luego el negro y mañana van a hacer ustedes todos los dibujitos. Ahora llegó el momento de invadir la parte blanca. Acuérdense, ustedes van a poner pequeños, fíjense que los que yo traje son pequeños esténciles, milartes, que van a dar idea a la imaginación del niño. Entonces, lógicamente, yo necesito que sean pequeños. A ver, un pajarito, la mariposa que está por volar y el pajarito que está aquí. Entonces, tomamos los flúo dimensionales de monitor. ¿Y cómo los voy a trabajar yo? Fíjense, pongo en mi paleta, en este caso, voy a trabajar primero con el envase abierto y poniendo un poco de cada color. ¿Cómo voy a hacer yo para que estos tres tonos tengan la misma preponderancia? Siempre parto los colores oscuros menos los colores claros más. Entonces, parto por ejemplo del amarillo. Tomo, apoyo y extiendo. Esto no tiene que ser parejo, tampoco tiene que ser impecable. Lo que sí tiene que ser es colorido. Y el flúo que tiene estos dimensionales es lo mejor que hay justamente para destacar. Ahora ustedes me dicen, ¿qué otros tonos puedo poner? Cualquier tono que vayan a poner, cualquier dimensional que vayan a poner, pueden ser con glitter o no, tienen que tener la de misma densidad que este. Ahora ustedes me dicen, ¿está pintando las hojas de cualquier color? Sí, estoy pintando las hojas de cualquier color, porque la idea es que la criatura no se debe nunca atar a lo establecido. La criatura es libre, por lo tanto que tiene que tener la libertad de poder luego cambiar las hojas para amarillo, para verde o como quiera. Supónganse que yo ya terminé de poner todos mis stencils. Vamos a poner la mariposita, a ver. A la mariposita le ponemos solamente dos tonos. Uno. Y le vamos a poner amarillito. También amarillo y rojito. Ahora vamos a regularizar el espesor y sacamos la mariposita. Y fíjense qué hermosa que queda. No tiene contraindicación. El stencil al agua. Muy bien. Ahora sacamos el otro. Porque tenemos que hacer nosotros, esperen que voy a limpiar esto, así no me mancha cuando lo levante. Tengo que hacer el otro. Ahí está. Ahora fíjense, miren qué bien que nos vino, que aquí hay pequeños detalles que yo no quiero que tenga, ni ese, ni ese, ni ese. Inmediatamente tomo un papel y con agua totalmente limpia, bien limpia,
lo corrijo. Si yo lo corrijo ahora, fíjense, impecable. Yo lo corrijo dentro de 15, 20 minutos, ya no tengo la misma suerte. Ah, no, ese es un corazoncito, es este que me falta. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que la criatura con los esténciles, con los, perdón, fluo, tiene que hacer dibujitos. Por ejemplo, supónganse que quiero que me haga unas hojitas más acá. ¿Hablaste de criatura? Acá estoy. ¡Ay! La pequeña. La pequeña, tampoco crecidita. ¡Ay! Hojitas. Bueno, podemos dibujar. Hojitas. Pero, ¿cómo no? Señorita, ¿puedo? Aquí tiene. Quiero, quiero. Eso, vale. Eso. Haga. Vamos a hacer flores. Bueno, corazoncitos. Se pueden hacer redondelitos. Bueno, ¿qué les parece si le cuento la lista de materiales? Los materiales para esta pared pizarrón son sellador, pintura base, blanco y negro, dimensionales fluo, verde, amarillo, naranja, rosa y pintura pizarrón, todo de la marca Monitor. Y esténciles Mil Artes con diferentes diseños. Bueno, muy bien Lili, entonces vamos a la pausa. Me encantó este proyecto para que hagamos con los chicos en el verano, para tenerlos tranquilos, que no nos vuelvan locos. Está muy bien. Así que bueno, excelente opción y siempre estimular la creación en los chicos y sacarlos de un poco de la Play, de la computadora, que lo hagan, pero no todo el tiempo, ¿sí? Hay que estimular la creatividad, así que te felicito porque es una opción para que ellos lo hagan. Ah, claro. Muy bueno, pero en el siguiente bloque vamos a dedicarnos a nosotras, ¿sí? Una opción para nosotras. Para nosotras. Muy bien. Aunque también puede ser para paredes, respaldos de cama. Ah, me gustó. Todo lo que sea, grande superficie. Muy bien, muy bien. Bueno, no se vayan, seguimos. Prepárate para vivir un 2018 lleno de arte y creatividad. En abril llega Expo Hobby, Arte y Manualidades. En junio, Expo Hobby llega a la provincia de Corrientes para dar rienda suelta a todo el arte del nordeste de nuestro país. En septiembre llega la novena edición de Expo Hobby Fiestas y Decoración. Y para terminar el año con todo, en noviembre vuelve Expo Hobby a la provincia de Córdoba. Ya sabes, el 2018 llega lleno de arte, creatividad y muchas novedades. Para vos que te gusta trabajar con tus manos, que disfrutás creando, Expo Hobby es tu lugar, tu puerta a la creatividad. Estamos de vuelta aquí en Expo Hobby. Y vamos a seguir con el segundo proyecto, que en este caso es un reciclado. Sí, porque es una caja de vino que se va a convertir en mi portalana. Para muy hacer, bien, me gusta. Sí, para hacer todo lo que sean mandalas de lana. ¡Ay, qué poner lindo! Quiero eso. Sí. Bueno, quiero aprender a hacer las mandalas también. Ah, pero sí, desde luego que podemos bueno, hacer bueno, una mandalas, artista multifacética. Eso, muy bien. Sí, bueno, ¿te parece que te dejo trabajar en este reciclado? Ah, dale, perfecto. Dale. Bueno, miren, lo primero que vamos a hacer va a ser para que ustedes se den cuenta que tienen que pintar con pintura base color negra todo lo que es el interior, el exterior. Traten de hacerlos en pasos. Hagan primero siempre, yo les digo, la parte interna de los trabajos son las que se deben hacer primero, porque después dan mucha fiaca terminarlas por dentro. Pasemos. Pintura base, pinceleta, no tiene ninguna ciencia, es solamente poner mucha pintura porque estamos con cartón. El cartón, ¿qué ocurre? Chupa mucho, absorbe materia. Entonces yo pinto toda la parte, en este caso interna, pero después ustedes van a pintar los laterales y van a pintar la parte de afuera, acordándose que la tapa tiene que estar seca antes de que ustedes pinten el resto. Esto sería todo lo que nosotros vamos a hacer en cuanto a pintura. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo ahora lo voy a tapar porque yo no tengo problemas porque está todo seco. Fíjense, yo tengo acá un lateral, porque los otros ya los hice. Yo tengo un lateral
que está sin esponjear. ¿Por qué digo esponjear? Fíjense, mi esponja marina, la que yo más amo, la que quiero, la que tiene esos puntitos maravillosos. ¿Y qué hago? Primero lo esparzo un poco con la espátula. O sea, tengo que trabajar con la materia extendida de forma que lo que yo tome de el Glitter Tag 3D, que ese es el producto que le voy a poner, esté parejo, porque si no, a mí me va a quedar mucha diferencia entre una esponjeada, por decir algo, entre una y otra, por eso tiene que estar derecho. Fíjense qué hago, solamente distribuyo sin olvidarme todo lo que es borde. No se olviden nunca de los bordes. Cuando esto esté seco, esto lo vamos a tirar enseguida en el agua porque el producto es muy adherente. Cuando yo tenga esto seco, yo lo que voy a tener es, les vuelvo a dar vuelta, esta superficie. Fíjense, ¿ven? Aquí ya está, tac. Y yo necesito ahora apoyarle el foil con la parte hacia arriba del dorado, del plateado. Y tengo que tomar cualquier, puede ser un trapo también, pero en este caso es un papel. Y le paso con ganas. Si no sale del principio, le paso otra vez. Pero acá parece que me está haciendo quedar bien. Porque yo veo que, a ver, está perfectamente adhiriéndose. Ya les digo, si no, le pasan dos veces. Si ustedes quisieran hacer un dorado a la hoja, por ejemplo, yo les digo que para hacer un dorado a la hoja, lo mejor es volver a ponerle el producto. Y van a decir, ay sí, pero se va a cubrir. No, no, no se cubre. Solamente las partes que no se adhirió, va otra vez a adherirse. Y se va a lograr un dorado a la hoja maravilloso. En este caso, yo le vuelvo a pasar acá porque creo que no adhirió. Bueno, les voy a explicar lo que yo hice en la parte de arriba. Aquí yo del borde hacia adentro hice 4 centímetros. Le pasé la esponja, como en el resto, cubriendo aquí de cinta para que obviamente que no me invada la parte interior. Le esponjé y también ya coloqué una parte de lo que es el glitter tag. ¿Por qué yo coloqué y la tengo al revés incluso la caja? Porque es así. Ustedes si hacen un respaldo de cama, por ejemplo, ustedes, que es largo, ancho, como de 2 metros, ustedes lo que tienen que hacer es encastrar el dibujo. Entonces, fíjense, yo tengo acá dos plumas de pavo real. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Hago que se enganchen en el dibujito. Y me van a quedar para hacer, esto tiene que estar bien derecho, y me van a quedar para hacer esta, ¿entienden? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Esta vez lo tomo con el mismo glitter tag que trabajé antes. ¿Ven? Se los voy a acercar acá para que me sea más cómodo para trabajar. El glitter tag que saqué antes, ahora lo tengo que poner en esas que yo no tengo nada. Parto de aquí y voy hacia arriba. En esta tampoco tengo. Muy bien. Voy a tomar de aquí y voy a ir hacia arriba. Yo estoy poniendo lo que me falta del diseño como si yo tuviese una cama, un espejo, una superficie, una mesa incluso. Una superficie grande, porque estos esténciles justamente son para eso, para grandes superficies. La idea es que yo tenga facilidad para trabajar. Y este tamaño, justamente, es el que me permite a mí
explayarme en cuanto a medida. Estas plumas de pavo real, cuando yo las terminé, les voy a hacer este trocito solamente. Cuando yo las terminé, las vi y dije, ¡ay, quedaron divinas! Entonces, al pasarle mi glitter tag, me permite a mí hacer lo mismo que hicimos antes. Fíjense, yo voy a volver, fíjense cómo está viviendo tanto que se me quedó pegado. Yo voy a hacer ahora con el foil color plateado toda esta zona que ya está seca. Apoyo mi foil y con, habíamos dicho, trapo o papel. Y voy a tener que presionar. ¿Por qué tengo que presionar tanto? Porque esto es un cartón, entonces cede, se va hacia adentro. Entonces mi presión va a tener que ser mayor. Ustedes dirán, es una técnica bastante sabida, pero igual tiene muchas cosas que agregar y secretitos para hacer. Y me pareció que esta opción de una caja que se puede reciclar, cualquier elemento que ustedes quieran reciclar, ya les decía, hasta una mesa, es un dibujo maravilloso. Bueno, muy bien. Y aquí, voilà, miren cómo queda. Miren cómo quedó, cómo tomó, que me quedé sin nada de foil, salió todo, se adhirió a la superficie. Y ahora, el último paso que yo hice, ¿y por qué? Porque yo dije, vamos a ponerle, la realidad es que las bonito, plumitas... Sí, las me encanta este stencil de Milartes, es muy estilo Art Nouveau. Sí, tal ¿no? cual, y justamente es uno de las... Art Nouveau es uno de los motivos. Exacto. Entonces yo, ¿qué hice? Fui con laca vitral y un palito de brochet rellenando aquellas partes en azul y color esmeralda, que son los colores del pavo real. Pero yo tengo una alumna que siempre dice sí. que no va a pintar de los colores de la realidad. Muy bien, así que ella pintaría, por ejemplo, fucsia, no sé. Muy bien, hay que revelarse. Fucsia con violeta. Amarillo. Claro, amarillo. Verde. Sí, podemos hacer un juego complementario, violeta con amarillo, amarillo, rojo y verde. Bueno, ¿te parece que cuento los materiales? Dale. Los materiales para realizar esta caja con plumas de pavo real son pintura base, negro, glitter tag 3D, foil plateado, sellador para foil, laca vitral verde claro y turquesa. Todo de la marca Monitor. Y también vamos a utilizar esténciles de Milartes. Bueno, muy bien, tenemos todos los materiales. Me encantan tus dos opciones para chicos y para nosotras. Nos ocupamos de todos. De todos, de todo. Claro, nadie se puede quejar. No, nadie se puede quejar. Una opción así Art Nouveau, muy bonita, y una opción bien suelta para los niños. Así que, bueno, muchas gracias. Te vamos a encontrar en Expo Hobby pronto. Desde luego. Vamos a estar dando demostraciones con todas las cosas nuevas. Productos nuevos y siempre con las novedades. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, para todos los que quieren disfrutar de los trabajos de Lili con todos los materiales que nos despliega aquí en Expo Hobby TV, van a poder encontrarla. Exacto. Bueno, y también nos pueden seguir en las redes sociales, así que síganos en todas las redes. Recuerden que el programa lo pueden ver tanto en YouTube como en Facebook. Tienen las dos opciones para hacerlo. También nos pueden seguir en Instagram, como les decimos, en todas las redes, la que a ustedes más les guste. Bueno, ahí nos visitan, hacen sus consultas, pónganos me gusta, síganos. Y tienen la página para bajar todos los paso a paso también, así que hacen un clic y tienen ahí su planilla para poder guardar. Las pueden imprimir, las pueden tener, porque hay muchas Lili que les gusta tenerlo tipo revista. Claro, bueno, hacen un hermoso libro. Y además tienen la revista de Expo Hobby TV. Bueno, nos vamos. Gracias por estar. Me encanta que vengas. Gracias. Bueno, un beso. Nos encanta que ustedes también estén allí. Un beso grande. Chao, chao.